Queremos dejarlo claro desde el principio. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 es el mejor y el más completo juego que se ha hecho sobre uno de los mangas más populares de las últimas décadas. Y esto es mucho decir, teniendo en cuenta que el estudio CyberConnect2 ha realizado muy buenos juegos sobre este impulsivo ninja desde los tiempos de PlayStation 2 y GameCube. Toda esta experiencia la ha aprovechado para pulir y refinar la fórmula. Sí, es más de lo mismo, pero esto no siempre es malo, como en este caso. Así, es un juego de lucha en tres dimensiones que te da libertad para moverte por el escenario mientras atacas con combos muy sencillos. Los controles son calcados a los de anteriores juegos, con movimientos personalizados para cada personaje, combos simples, cancels, carreras de chakra, invocar compañeros para que te ayuden, contraataques que ahora mandan a volar al enemigo o técnicas ninjas, por mencionar solo algunas características. Ultimate Ninja Storm 4 corrige aquellos puntos que no nos gustaron de Ultimate Ninja Storm Revolution. Nos gusta que hayan vuelto los especiales combinados de equipo, de forma que tienes una animación especial si llevas a un grupo de personajes compatible y que tenga sentido dentro de la serie. Si no es así, simplemente realizarás tu movimiento final con algunos golpes extra de los compañeros. El despertar es un estado en el que entras cuando te queda menos de la mitad de salud, y tienes que tener el chakra al máximo y recargado. Si lo logras, tu personaje desata todo su poder a través de los combos, las habilidades, la fuerza o incluso transformándose. Es la oportunidad de dar la vuelta a un combate que estaba perdido. Aunque si no consigues la victoria mientras dura este estado, estarás vendido, porque cuando acaba quedas debilitado unos segundos. Sí, el despertar ya estaba en juegos anteriores, pero hay matices. Por ejemplo, si cuando lo activas tienes la barra de tormenta al máximo, tus compañeros también se despiertan. Está muy bien que puedas cambiar de líder en cualquier momento, incluso durante un combo, de forma que los combates son mucho más entretenidos y variados. Es más, en general los combates son más rápidos, más todavía que en juegos anteriores, porque el chakra se recarga antes y los movimientos especiales consumen menos energía. La plantilla de personajes es la más completa de todos los juegos de Naruto. Están casi todas las variantes que hay de cada ninja, incluso luchadores que en la serie tuvieron un papel menor. En el modo historia revives con todo detalle el último arco argumental de la serie, desde el comienzo de la batalla contra Obito hasta el epílogo, y se puede seguir todo muy bien si es que has llegado en el cómic hasta ese punto, porque de lo que sucede antes no se menciona nada. Tiene toda la esencia del manga, sin sus capítulos de relleno. Tampoco está la exploración de anteriores juegos. Ahora los vídeos y los combates se suceden con un ritmo muy ameno. Hablando de los vídeos, han mejorado de forma notable, menos cuando utilizan imágenes estáticas sacadas del anime. Todos los combates contra jefes finales cuentan con algo que los hace únicos. Tienen objetivos adicionales y recibes una puntuación. Eso sí, es bastante difícil conseguir la máxima, la S. El modo aventura transcurre entre el final de la cuarta Gran Guerra Ninja y la película The Last. Aquí sí hay un mundo para explorar con cierta libertad, mientras cumples misiones algo aburridas o luchas. Le falta algo de chispa, y tampoco ayudan las pequeñas pero constantes pantallas de carga. En los modos de batalla libre y online hay distintas variantes de competición, torneos y retos de supervivencia. Además, hay incentivos y misiones diarias que sí constituyen un buen reclamo para volver cada día al juego. No exageramos si decimos que visualmente supera a la serie de animación. Los dientes de sierra están muy bien camuflados, las animaciones son fluidas, la iluminación y las partículas son mejores que en juegos anteriores. Lo peor son los escenarios, algo sosos y vacíos en ocasiones. Pero las escenas de vídeo generadas con el motor de juego y los golpes con los que acaban los combos son magistrales. Una vez más, la banda sonora no es la de la serie de televisión, aunque se adapta bien a lo que se ve en pantalla.
abusa del reciclaje, pero también es cierto que hay algunas remezclas muy buenas. Los efectos son de calidad y el doblaje está en inglés y japonés con subtítulos en español. Los juegos basados en una serie deben estar pensados para los fans, y CyberConnect 2 así lo ha hecho y le ha puesto mucho cariño. Tiene todo lo imprescindible para cualquier admirador de Naruto, al tiempo que es completo, accesible y divertido. Lo dicho, el mejor juego que se ha hecho hasta el momento de Naruto. ¿Qué? 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 ¿Qué?